against Jose San Martin. Don't miss all the action live and exclusive around the world from Mexico City on DAZN this weekend. We're going to face off the main event here now. No, va a ganar el Zurdo Ramírez, la verdad, le tengo confianza. Es un peleador fuerte, grande, largo, zurdo, difícil y pega. La verdad va a ganar por nocaut. Siento que se va a vengar de la derrota del Canelo. Como todo mexicano, apoyamos a todos los mexicanos y bueno, esperemos que gane primero Dios. En cuanto a la pelea, digo, ya mencionabas que va por nocaut, pero pues no le ves algún chance a Bivol ahí por ahí de que pueda sacar la victoria. Digo, lo demostró contra Canelo, pero ahora pues va con un boxeador que su alto porcentaje de nocaut es selectivo. Claro, no le quitamos el mérito. En el boxeo nada está escrito, lo sabemos que como en el primero, hasta el 12º round puede ir ganando un chavo y en los últimos 20 segundos pueden noquear. Pero Bivol es un peleador fuerte, duro, aguanta. Y como lo he dicho, ese día va a haber un gran espectáculo, pero siento y como buen mexicano me llama el corazón, va a ganar Zurdo Ramírez por nocaut. Oye, Bronco, ¿cómo viste tú a Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin y qué le ves dentro de la división? ¿Qué le como todos dicen, una pelea aburrida, pero no, en el estatus que están ellos es una pelea inteligente, es una pelea donde es combinaciones tras combinación, aguantar el ritmo de pelea. Y nadie ve el ritmo de pelea que se llevó desde el primero hasta el 12º round. ¿Cuántos golpes tiraron? La verdad, y no pegan muy crédito que digamos ellos. Son peleadores fuertes que noquean. Y bueno, le doy mérito al Canelo, que le tengo respeto. Y dentro de la visión, Canelo va a hacer muchas grandes cosas como las ha hecho. Es que son muchas circunstancias que se dan. Unos dicen que es por dinero. Y bueno, el Canelo ya está en otro nivel de boxísticamente. Y bueno, si le da la oportunidad, sabemos lo que va a pasar. No le quito méritos a Benavidez, pero Canelo tiene una experiencia fenomenal y siento que le va a ganar de calle. En ese sentido también, inclusive, el propio Julio César Chávez había mencionado que el único rival que podría hacerle mella a Canelo pues era de Benavidez. Digo, las cualidades están en el ring y se demuestran. Por la juventud, sabemos que Benavidez es un rival fuerte, que tira muchas combinaciones rápido, pero no le quitas méritos a Canelo de todo lo que ha hecho en todas sus carreras, que ha enfrentado a los mejores del mundo y les ha ganado. Y bueno, sabemos que Canelo es un palmarés que va subiendo pelea tras pelea y pelea con Benavidez. Yo siento que aún le falta mucho a Benavidez para enfrentar al Canelo. Bronco, ¿tú consideras que en el legado de un peleador mexicano es muy importante el tener grandes peleas o incluso grandes rivalidades contra peleadores de la misma nacionalidad, las famosas guerras entre mexicanos? Yo digo que sí, sabemos que todos lo han dicho, todos los peleadores extranjeros, que si no peleas con un peleador mexicano, no has peleado boxeo porque no sabes lo que es morirse en la raya. Un peleador mexicano se mueve en la raya en cualquier parte del mundo y sabemos que es choque un mexicano. ¿Es el boxeo más atractivo el mexicano? Sí, claro, yo creo que sí. Por eso decías que San Martín no sabía ni qué show de cara a este fin de semana. Bueno, sabemos que ha enfrentado, viene de ganarle un mexicano que es David Carmona, pero como lo he dicho, Bronco Lara es diferente. Bronco Lara viene a un ritmo de trabajo al 1000%, que vengo subiendo mucho, la verdad me siento un peleador fuerte en la división y así va a ser. Bueno, ya la cuenta regresiva empieza para tu regreso a los engordados y tienes la oportunidad de que sea en la Ciudad de México. Claro, me emociona, me motiva. Sabemos desgraciadamente lo que pasó para la pelea con Lingwood para el 24 de septiembre, pero bueno, las cosas pasan por algo y los tiempos de Dios son perfectos. Y bueno, me siento más que contento para regresar a mi Ciudad de México. Es eufórico, es emocionante, la verdad, regresar. Después de 2 años estar en las grandes ligas de Estados Unidos, en Europa, regreso aquí a la Ciudad de México a demostrarle a México por qué he representado a la Ciudad de México a lo grande. Mencionabas que tal vez no era tu tiempo de ser campeón del mundo. ¿Crees realmente en el destino de esa manera? Claro, claro, sabemos que a lo mejor me iba a volver loco. No sé, la verdad, iba a subir los pies de la tierra. Como lo he dicho, los tiempos de Dios son perfectos y Él sabe por qué hace las cosas, y llegará mi momento y no me desespero, sabiendo después de esta pelea, de este compromiso con San Martín, van a llegar al título del mundo y así va a ser. Vas a enfrentar a San Martín, un peleador que lleva 7 victorias al hilo, pero que tú Llevaba 7 victorias al hilo. La verdad, me siento contento de que haya tomado este reto conmigo, me siento emocionado. Y bueno, me pusieron en la mesa varios peleadores y fue el mejor que pude escoger. Y como he dicho, siempre me gusta enfrentar a los mejores del mundo y así va a ser. Y bueno, no se pierdan este knockout de sábado. ¿Qué virtudes le ves a San Martín? ¿Cómo le gana el Bronco Lara? Por knockout. Créeme que es un peleador que es eufórico, que va al choque, recibe y aguanta, ¿no? Pero nunca ha peleado con el Bronco Lara y espero que aguante la pegada. Y por lo que vimos en el primer cara a cara, me quiere destrozar la cabeza. Y bueno, espero que desde que el primer round sienta el primer trancazo, espero que me quiera arrancar la cabeza. Llegas aquí a la Ciudad de México con un peleador que quiere arrancarte la cabeza ante tu gente, imposible. No, claro que no. Y créeme que voltear al lado del ring y ver a mi nena es lo que me emociona. Me va a llevar un extra más a dar un buen espectáculo el día sábado. ¿De dónde nace esa confianza que presenta el Bronco Lara? De la preparación, de los entrenamientos, del equipo de trabajo que me ha llevado. Y bueno, ahí viene toda esa confianza y enfrentar a los mejores del mundo y ganarles en su casa, eso es lo que me motiva. Y bueno, como lo dije en la entrevista, en la conferencia, perdón, no me va a pasar igual que Warrington despreciar a un peleador que no es nadie. Y bueno, así va a ser conmigo, yo no desprecio a nadie y así va a ser. Es como si voy a enfrentar al número 1 del mundo, así va a ser con Jose San Martin. Josh Warrington fue una pelea, un par de peleas que te dieron muchísima confianza de saber hasta dónde puede llegar el Bronco Lara. Claro, la verdad, ahí resalté mucho, la verdad, y sé que estoy en élite del boxeo y así va a ser. Bronco, ¿qué pasó por tu mente en el momento que estaban ya las negociaciones con Woods y de repente pues, el orden de la organización pues, al final decidió aventarlo contra los Santa Cruz? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Eso es a base de trabajo y del equipo de trabajo que tengo, que viene desde el entrenador hasta el más chico, que platicaron conmigo psicológicamente, mi psicólogo habló conmigo, a base de mi familia, de mi mamá, mi papá, de ver a mi esposa. Todo se complementó para tener la cabeza fría y no desanimarme, y como le he dicho, me acerco mucho a Dios y Dios sabe por qué hace las cosas. Después del combate de este sábado, si del Bronco depende, ¿qué prefiere? ¿El combate con Wood o cerrar la trilogía con Warrington después de todo lo que se habló? Si se puede los dos juntos, nada, es cierto. El tema con Warrington es personal, como lo he dicho siempre, él es más que personal que boxísticamente, pero me gustaría enfrentar a Wood. Es una cuenta pendiente que se hizo este año y como le dije, 2022 yo tenía que ser campeón del mundo y así va a ser. ¿Cómo es el panorama de la división? Muy fuerte. Creo que ahorita es la más llamativa de las 126 libras, que ahorita ya muchos están corriendo a las 130, pero la 126 es fuerte, la verdad. Bronco, vienes de una gran victoria contra Emilio Sánchez, knockout tras knockout. ¿Ves tu carrera así, noqueando a todo rival que se te ponga enfrente? Créeme que sí, como lo he dicho, soy un tren sin frenos y he trabajado en el gimnasio doble, al triple, 4 veces más de lo que entreno en una pelea antes. Y bueno, gracias a Dios se dan los resultados, la verdad. Enfrentar a grandes peleadores me ha llevado a una experiencia boxísticamente mejor. ¿Cómo calificarías el mundo por el que actualmente atravieses? Un 10. La verdad me siento muy contento, como he dicho, y está en el élite del boxeo y ahorita está en los clasificados, en los 5 mejores clasificados del mundo, es lo que me motiva. Podríamos decir que el 2023 es el año del Bronco. Claro.